Recording. Okay, hello. Hello, everyone. Hi, teacher. How are you today? Hello, teacher. How are you today, my good friend? Hi, teacher. Huh? Why aren't you sleeping at this time? It's 8 o'clock. Te falta todavía. Oh my god. No. It's too late. Estoy viendo una película. Oh my god. In English or in Spanish? Spanish. Spanish, no, in English. Yes, in English. That's the time. Okay, good. Excellent. Bye-bye. Fine. Okay. Bye-bye. 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 Okay. Good. Now we have what we have today. No, it's not for you guys. Okay. Good. How was the day, people? ¿Cómo estuvo el día? Good. Nice. Excellent. Wonderful. Everybody. Very good. Nice. Good. Okay. That's the attitude. That's the way it has to be. Okay. And let me see the first up. No. This is the time that. Okay, did you do the test? Yes. Okay, how was it? Easy or difficult? Little easy, right? Yeah, actually, I think it was very easy. Okay, I'm going to share with you this. Okay, just we have to share the screen. But the platform is a little slow. Okay, yes, please. Teacher, fíjese que yo siempre estuve teniendo problemas para contestar el punto 3.4 que estuvimos hablando ayer al principio. Intenté hacerlo así como usted lo explicó ayer, pero siempre me da las respuestas malas. Y pasé casi una hora de todas las formas habidas y por haber y no, me salían malas, no entiendo por qué. 3.4. A veces la plataforma no lee bien lo que se pone, porque puede estar bien la respuesta planteada, pero la toma como mal. Sí, porque realmente sí, casi una hora intentando hacerlo y no, lo hice con contracción, sin contracción y nada, me seguían dando error. Y ese que aquí está, sí, ya le voy a mostrar, Mil. Este es, ¿verdad? Sí, mire, aquí está, no, pero no se ve bien, donde dice, no, I am from Perú. Siempre me estuvo saliendo que estaba mala y usted le explicó ayer así, con contracción y me salía mala. Ok, ¿verdad? Sí, correcto. Lo bueno. Puse con contracción así como correcto, está idéntica como usted la tiene ahí y no, me da error, que no está bien. ¿Cómo es que se llama la? ¿Y el apóstrofe está inclinado o es una rayita? Está inclinadito, así como yo lo he puesto, está como ya se, lástima que no sé. Fíjese que no, mire, no, ¿verdad? Que la pantalla no se logra ver. No, se ve mucho brillo. El brillo no permite. Pero
¿Será que esa cuestión tendrá que ver? Pues, tiene que ver, porque por ejemplo, ese es, así es como que fue una raya así bien recta. La mía, yo lo pongo inclinadita, inclinadita, ajá. Y estoy observando que aquí está como rectecita. Es bien recta, entonces puede ser que eso sea. Voy a intentar entonces no atrasarlo, porque no, yo ayer sentí que nos atrasamos un poquito con esto. Pero déjeme ver una cosa acá, creo que probé con esto, así en la contracción, si la tomó mala, y déjenme probar con, ahí voy a probar este. Este sí es un poquito inclinado. Y si me lo toma bien, okay. Y el que está en la, pero en la plataforma, que ya viene acá, es más recto. Quiero incluso probar esto. Lo más recto por aquí y luego. Sí, porque definitivamente el que yo he puesto, teacher, es inclinado. Puede ser que ahí esté el error. Voy a intentar, si gusta, voy a intentar más noches y así no lo atraso más con su clase, y cualquier cosa, pues yo mañana le digo si me ha ido bien haciéndolo de esa manera. Solo hagamos esto último. Pruébenlo y le voy a copiar, por si alguien tiene el mismo problema, le voy a copiar esto en el chat. Y ustedes lo pueden dar, creería que le pueden dar copy paste, solo por probar. Y aquí sí, viene. Fíjese, teacher, que no fue la única, porque a mí me pasaba lo mismo, pero hasta que estuve dándole, y en el grupo también pregunté, hasta que me dijeron, lo pude hacer también. Vale, entonces, ¿ves? Pueden copiarlo de ahí, ¿verdad? Le pueden dar copy paste, prueben con ese, cualquiera de esas tres. A mí también me pasaba el mismo error, teacher, que en este mismo ejercicio. En este mismo ejercicio, ya las últimas 10, creo que 10 o 5 respuestas me salían malas. Okay. A mí también me pasó, pero con Deire, el que lleva la apóstrofe. Porque fíjese que, en todos los demás ejercicios, ¿verdad? Que no se han tenido problemas. Aquí en este, en el primer lenguaje, en la primera lengua, en este también me salía mala. Y probé varias veces. ¿En la primera conversación? No, todo esto me salió bueno hasta el final. Sí, al final. Esta de aquí. Sí. There. Sí, en esta de your first, permítame. Ah, en esta de su primer lenguaje, de su primer lengua. Ajá, your first language. Ajá, exacto. En esa me salía mal. Va, entonces. Teacher, ¿nos puede perjudicar eso de que nos salgan algunas malas si por algún motivo realmente no nos salen buenas todas? Si no es, es una o dos en un ejercicio, no le va a perjudicar. O sea, sí afecta. O sea, porque no va a llegar a 100. O sea, va a quedar ahí por un, tal vez, 95 en ese ejercicio. Pero sí, o sea, sí va a afectar, pero no es que va a bajarle la nota totalmente. Profe, en la parte de arriba de la primera conversación, a mí me salió un problema en el apóstrofe de, quiero ver, en la conversation first, la parte de Laura, bueno, no, conversation 2 es Laura. Yo le puse sí, pero me lo tomó mal. Ajá. Solo she le puso. Sí, solo she. Ajá, pero tiene que ser she is, o la contracción, she is. Así tiene que ser, ve ahí cómo está ahorita en la pantalla. She is, pero ¿por qué lo tomo malo como she is? Separado, porque en las respuestas que el que hizo el que hizo este examen, que lo diseñó, esta prueba, este ejercicio, dejó como opciones nada más estas tres, ¿verdad? Entonces, solo estas tres aparentemente le va a aceptar. A veces, quizás por el mismo programa, acepta alguna que uno dice, bueno, mira, me la tomó como buena. Pero por lo general, cuando uno, por ejemplo, yo trabajo a veces exámenes en Google Form y es, digamos, parecido a esto. Pero si yo en esa respuesta le pongo que pueden poner, por ejemplo, she is, o por ejemplo, yo me equivoqué y le pongo she are. Entonces van a poner, todos van a poner she is y nadie le va a opinar, porque yo le puse en la respuesta que va a aceptar el programa solo she are. Entonces es como se programa también. Entonces
Okay. Esa es la que me salió mal a mí. Esa es una de las cuales me ha salido mal. Entonces, todas son, aquí es, estas son, aquí están las tres opciones, que también son con... con apóstrofe. Con apóstrofe, así es. Entonces, eso es lo que sucede a ver es de cómo ha sido programado el ejercicio, ¿verdad? Entonces, esa es la... Aquí los voy a... Mira, ahí están en el chat del WhatsApp también. Ahí se les ha puesto la del plural. Y para que de ahí lo copien. Para que prueben también si es por el apóstrofe y a veces por el tipo de... Puede darse, ¿verdad? Puede darse que se dé ahí. Déjame ver la otra, ¿cuál era? Y era... Esta de Yam, ¿verdad? La otra que me sale mal a mí es not from UK original. Que es de IR, creo. ¿Más arriba? ¿Más abajo? Es de... Más arriba. UK. Más arriba creo que son. Acá, ahí está. Yes, there. Ajá. Ah. Okay. Eso sale mal ahí, cabal, le he puesto así. Puede hacer. Pero como le repito, teacher, mañana voy a ver lo del apóstrofe, sí, también, a ver si también, es eso. Y también tengan cuidado el hecho de, quiero ver, hay otra... Hay otro detalle, que si usted le da day, después de day, creo que si hace esto, le da un espacio, a veces tampoco lo toma como correcto. Mire, aquí está el apóstrofe tal como ellos lo han puesto, pero como yo le di un espacio, a veces si uno da ese espacio también puede hacer que esté, ahí está, ¿no? Ella le quitó. También tire error. También tire error, exacto. Mira, aquí ya ven, y ella ve que ya está bueno otra vez. Entonces, todos esos detalles a veces se dan. ¿Ves? Ahí está ya buena, ¿no? Different UK. Entonces, a veces el darle ese espacio entre la Y y la y el apóstrofe también puede hacer. Y ustedes dicen, usted, no, pues está buena. Pero a veces uno no se da cuenta que dio ese espacio. A veces en la computadora a veces es bien difícil, ¿no? Detectarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está. O tal vez si le pongo un espacio por acá también. Entonces, hay que ver todo eso, ¿verdad? Todos esos detalles. Entonces, que no haya. Okay. Gracias. Separé la E también y ya me la dio mal. Ok. Entonces, okay. Está bueno que se meten esos porque son experiencias y van a seguir ustedes trabajando con esta plataforma más adelante en otros niveles. Y van a experimentar situaciones similares. Okay, thank you. Now we have the next one. Mira, lo importante es que si son problemas de plataforma, okay. Pero si son problemas de conocimiento, ya es otra cosa. Okay. Entonces, ahí eso sí nos va a preocupar. Pero si es de plataforma, pues ni modo. A veces son cuestiones de tecnología. Okay, yesterday, nos quedamos con el adjetivo, ¿verdad? Yes. Vamos acá y vamos a ver los adjectives. Terminamos con la WH questions. Then we have the exercise. Ya terminaron toda la plataforma esta ejercicio, ¿verdad? Yes. Sí, teacher. Yes. Chivo. Okay. Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Vale, entonces vamos a hacer el último video. Este estaba súper fácil. Vaya, aquí está el último video que vimos. Aquí solo les doy for la you to talk about a friend, a family member. Okay, we had the... Remember that he's really tall. Okay, estamos hablando de tall, handsome, thin, pretty, quiet, shy, talkative, good looking, heavy. A little heavy, friendly, serious, and funny. ¿Se recuerdan de todas esas o hay alguna palabra que no recuerden? Shy no recordaba, teacher, pero lo busqué y aparece que es tímida. Tímida, exactamente, eso es correcto. Y lo contrario de shy es talkative. That's right. Okay, shy es una persona tímida.
talkative, una persona bastante platicadora, buen conversador. Hablantín. Okay. Parlanchín. Then we have funny, the clown, el payaso, right? Serious, serio. Quiet es lo contrario también de talkative, alguien reservado, callado, okay, calmado. Pretty is for women. Okay, es muy, okay, vean que el very aparece ahí para dar más énfasis. Podemos decir she's pretty, ella es bonita, pero si decimos she's very pretty, ella está muy, okay, muy bonita. Okay, ya le hacemos énfasis. Lo mismo para un hombre, se dice he's handsome. Él es parecido, guapo, simpático. Okay. Y se le pone en el very. Así, he's very handsome. Es muy guapo. They're good looking. Eso es como la gente que tiene buena apariencia física o que tienen un buen look. Okay. A veces no es que sea una persona muy, como muy guapo o muy bonita, pero sí es agradable, ¿verdad? Good looking es agradable a la vista. Es simpático. What else? She's thin, delgada, right? He's really tall, then. Sí, él es realmente alto. He's short, le bajito. She's a little heavy, y es un poquito rellenita, un poquito pesada. Okay, de peso, right? She's a little heavy, un poquito rellenita. And she's really friendly, es muy amigable. Okay. Coworker that you know. Preguntas. Any questions? No. No. Okay. Okay, Claudia, en el field en lugar del apóstrofe. Pues esa es la que se ocupa, Claudia. Las preguntas que hacía. Yes. Whom you can describe with. Now let's see this one. Vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a ir a hacer un poquito de práctica with this one. Now listen to this. Listen to four descriptions. Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No, she's not. She's short. 2. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay. what about Cannon? This one is, what is she like? She's short. Short teacher. Short teacher. And Marco? It's thin. Yes. Thin. Elena? It's friendly. She's friendly. Yes. And then we have Andrew is? It's serious. 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 A sweat. Okay. Then, right. Of course. Okay. All of them are correct. The Karen is short. Marco is thin. Elena is friendly, and Andrew is serious.
Okay. Good. Now, I want you to think, okay, about a person that you know, okay? For example, you can say, wait a minute. We will need the, I will need the picture. Just give me a second. With adjective or adjectives that we just. Okay, I will take a picture so that you can see the vocabulary. There we go. Okay. Then in the chat, you have the image. Okay, for example, we have the words such as he's really tall. For example, you can say, okay, my friend Roberto is really tall, he's thin, he is handsome, he is quiet and serious. Okay, I gave you a description, physical and personality, okay, about my friend Robert. Okay, you can say also my brother, my brother Eduardo is short, he is a little heavy, he is very talkative, he's very talkative and funny, and he is very friendly. Okay, so you can describe your friend, okay, and say, for example, what he is. Good. Now we're going to join the groups. Les voy a poner en grupos 10 minutos exactamente. Y quiero que cada uno describa a una persona usando los adjetivos que están ahí. Okay. Escojan, obviamente, si dicen que alguien es alto, ya no van a usar short para la misma persona. Entonces van a tener que usar los adjetivos que describan. Bien. Delgado persona. Sería thin. Thin. Yes, thin. Yes, Cecilia. Thin. Okay, we have 8 groups. 7 groups. Here we go. Okay, you can accept it. Ah, ok, ya más o menos entendí lo del video, entonces, lo del audio, perdón. Ah, vaya, está bien. Sí, porque como no lo del audio. ¿Perdón? Sí, así como lo del audio, lo que nos puso. Ok. Va. Ya, sí. Escucha. Ma. Perdón, escucha. My sister is short. Yo tengo que responder o sea, una pregunta o cómo, perdón, disculpa. Entendí, tenemos que
Teacher. Yes. Son preguntas y no, una descripción. Una descripción, ustedes cogen a una persona y se la van a describir a alguien más. Vaya. ¿Cómo? Así como está diciendo, my sister is my mother is very friendly. ¿Quién sí? Ok, entonces va a decir my mother is very friendly y diga tres o cuatro cualidades que describan a su mamá. Ok, de las que están ahí en la imagen que les envié, de las que están en el diálogo. Pueden describir a su hermano, a su tío, a un amigo, a su novio, a su esposo, a su mejor amigo, amiga, lo que sea. Ok, igual Héctor puede escribir a su esposa, a su novia, a su amiga, quien quiera, ¿ok? O sea, pueden inventar incluso, ¿okay? Okay. Que no tiene que ser cierto, ¿ok? Ok, teacher. Good, all right. Ok, questions? No problem? No, teacher. Thank you. Ok, remember, si terminan de describir a una persona, pues cojan a otro más y sigan practicando otros adjetivos. La idea es también que practiquen el vocabulario y la pronunciación, ¿ok? Así que pueden utilizar todos los que ustedes quieran ahí y pueden inventar, pueden escribir incluso a, no sé, algún artista, ¿okay? O a quien ustedes quieran, ¿all right? Great. Okay, good. Go ahead. Continue with the practice. I'm serious. Okay, todos los adjetivos que aparecen aquí son como bien aduladores para uno mismo. Porque uno puede, sí, uno puede dar ese adjetivo para otra persona, pero por uno mismo, sí, no. Entonces, I'm serious, I'm shy también, me too. Sí, okay. Y Selena, tal vez usted puede. A ver. Hola. Okay. ¿A quién le corresponde el turno? Celina estábamos, okay. Solo que no sabemos si tiene problemas de audio con la conexión. Ok, para que no se queden sin practicar, mientras ella se conecta, pues, cojan a alguien más, pueden escribir a artistas de películas. Okay. No tiene que ser cierto, o sea, la idea es practicar el vocabulario. Ok, vale, está bien, gracias. All right, go ahead. Mi madre is short and pretty, my friend is really heavy, my brother is tall, my brother is short, my sister is very friendly and funny. Nos falta algunas que ocupar. Sí, my daddy is serious. Esa me faltaba. Serios. Qué lástima que ya Kelly no pudo conectar. Sí, yo creo que ella no ha podido activar el audio. She is serious. Sometimes really friendly. Entonces así podemos describir a ella y vamos mezclando todo lo que no es, ¿verdad? Solo hay que fijarse también tanto como si es para ella o para él, para no confundirnos. Teacher, Morena, ¿cómo sería? Brunette. Brunette. Brunette, ajá.
Brunette. ¿Es trigueña? Yes, but trigueña would be like, yes, similar, similar. Brunette. Mm-hmm. Okay. Yes. Porque la, es que la otra palabra es como brown, para moreno, brown, pero. All brown es como café. Ajá, es que de hecho. Vamos a decir dark brown. Ajá, exacto. De hecho, hay unas que, ¿te acuerdas? Ocupan los red skin, ¿se acuerdan de los pieles rojas? Era así porque se miraba más rojiza la piel. Entonces, a nosotros nos vemos así como más cafecitos. O sea, realmente es un color brown. Pero suena un juego para decir, hey, ¿qué color sos, café? No, soy mejor moreno. Por trigueño. Sí. Okay. 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 Thank you, teacher. All right. Okay, so we have... Hello, Elisa. Hello. Only you. Hello. What are the others? No entendí. ¿La dejaron? ¿No se conectaron nosotros? No, no se conectó nadie más. Y aquí está, supuestamente no aparecen. Ok, 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 ok. Me la voy a mandar a las... Ah, pero aquí usted creo que estaba con... Solo se conectó como unos cuantos segundos. Claudia creo que decía. Ajá. Pero no estuvo mucho tiempo. That's weird. Quiero ver solo que entonces... Ok, vamos a pasarla a la 4. Ok. Muy... Amorosa, pero amorosa sería no. Sí, porque loving. Hello, teacher. Hello. It's loving. It's loving. Loving, loving. Loving. Okay. Loving. A loving woman. Y tremenda, okay. Teacher, ¿cómo se dice? Nori. Nori. Y traviesa. Es similar, muy similar a no, tremendo. Tremenda traviesa. Yes. Entonces sería my baby. ¿Se acuerda de la que hay una que se llama Dani de Menas? Dani de Menas era Daniel Travieso. Menas. Menas. Ah, okay. Sí. Entonces sería my baby 5-year-old is naughty. Is naughty. No, uh-huh. Belly. Beautiful, beautiful, beautiful. Is loving. Is smart. Smart. Sí. Y teacher. Yes. Noche, mi edificio, que ninguno de mis compañeros se agregó. Ok, pero usted está en la, ahora bueno, estamos en la 6, pero de que la pasé a la 4. Una en esta otra, entonces, en la 2. Ok, ahí está. And Patty? Okay, I'll talk about my sister. My sister is very funny. Is okay. Very, very smart. She is short. Okay, okay. Y bueno. Sería yo con los gatitos, perritos. My dog is my my dog, perrita,
is. Yes, yes. Is juguetona, sería is. Playful, playful. 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 Juguetona. Playful. Juguetona, playful. Tremenda y peluda. Okay. Playful. 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 Nori. Y peluda. Harry. Very. Harry. Harry. Uh-huh. My cat is aburrida, sería. Boring. Boring. ¿Y dormilona? Sleepy. Sleepy. Uh-huh. Yes. Okay. That's my turn. My my sister is thin, is very funny, is very talkative, is a little short. Good. Patty? My big daughter is a girl, very smart. She is good mother. She is short. She is beautiful. Okay. Very beautiful. Teacher, su audio. Teacher. Yes, gracias. Yes. Okay. Thank you. Pasar lista ahorita. Thank you. Abiel is not here, right? Abiel is missing. Right. Alison, Michelle. Alison. Present. Okay, good. Amanda Elias. Amanda. Okay. We have Ana Vilma Morales, no. Torres, Ariel Torres. No? Okay. Brian Antonio. Present. Okay, Carlos Alfredo. Present. Carlos Edgardo. Present. Carmen Celina. Present. Ok,
Okay, Ceci Guadalupe. Present. Cecilia Noemi. Present, teacher. Claudia Elizabeth. Present. Okay, Claudia Esmeralda. Present, teacher. Okay, Claudia Stephanie. Present. Okay, Dalia Margarita. Present, teacher. Okay, there is Danilo. There is Mansour. Deborah Raquel. Present, teacher. Edwin Edgardo. Present. Okay, and Edwin Eduardo. Edwin Eduardo. Elsa Karina. Present, teacher. Elsie Patricia. Present. Francisco Antonio. Yes. Present, teacher. Gisela Emperatriz. Yes. Present. Okay, Héctor Iván. Present. Okay, Helen Vanessa, no, ¿verdad? No está. And Hilda Norma. Hilda Norma. Aquí se está. Hilda. Iván Ibrahim. Ahí está. Present, teacher. Yes. Jacqueline Karina. Jacqueline. No está Jacqueline. Okay, Jaime Ernesto Ponce. Ministro Jaime. Okay, Janet Carolina. Present. Present. Okay, ahí estamos. Thank you. Okay, so then we're going to go to the ok, ahí terminamos con la Unit 3. Voy a ver eso slowly. Here we go. Ok, aquí tenemos ya el quiz en sí. Esto es el midterm exam. Aquí dice midterm exam. I'm listening. Right, to say his first name is. Aquí tenemos que identificar letras, numbers, object, and preposition. Okay, so we have to. Será lo que tenían que haber llenado acá. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, which was the first one? What did they mention? Two. Option two.
Z-A-C-H-A-R-Y. Option two. What about the number? Choose option number. Number one. Option three. Option three. Okay, good. Yeah, because the answer is 7-1. Okay, 7-1. And the option. Camera. Option three. Camera, option three, the third option. And the man's wallet is under his desk, option one. There you have your answers. All of them correct, okay? Z-A-C-H-A-R-Y and 718-555-8871. No sé qué estrategia utilizaron ustedes, pero la que yo les recomiendo que utilicen cuando hagan así ejercicios por su cuenta de listening, pónganlo una vez, así como lo pusimos acá, y lo escuchan. Y van viendo las preguntas, las opciones, y ya. La segunda vez lo escuchan y van respondiendo, ¿ok? La segunda vez van respondiendo. Y ya dejan la respuesta. Luego, cuando tengan esas respuestas, lo escuchan una tercera vez y van confirmando que la respuesta que ustedes hayan puesto, están escuchando, por ejemplo, que diga. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay, entonces ahí le van dando seguimiento a la que ustedes ya pusieron y ahí van confirmando, ¿verdad? Que sus respuestas estén correctas. Okay, solamente en caso de duda, pues ya pueden ponerle una cuarta vez. Pero con tres veces, la primera familiarizarse, la segunda responder y la tercera confirmar. ¿Ok? Esa es una estrategia que pueden utilizar para ir acostumbrándose. Ya más adelante, pues, van a ir omitiendo tal vez la tercera. Fueron la primera y la segunda. ¿Ok? And that's it. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No. Ok. No. El siguiente ejercicio es de complete the conversation, instructions, de los possessives, my, your, his, our. De estas vi unas preguntas ahora en la mañana, creo que en la mañana fue. Fíjense bien, aquí es importante dar el seguimiento a la lógica de la conversación que se está haciendo. Matt, Tony, this is my friend. Entonces, aquí vamos a poner, ¿de quién estamos hablando? De ella. Entonces, she's name. No. Her name. Her name. Exacto. Her. Entonces aquí creo que también acepta la mayúscula porque es al inicio. Her name is Jennifer. Jennifer is. Our. Or. In. Our. Our. En nuestra, ¿verdad? Nuestra clase de inglés. Nice to meet you. Entonces, Tony, what's. Your. Uh-huh. Your. Your life. What's your last name? El apellido de ella. Ajá. Entonces, ella le pregunta, porque ahí Tony le está preguntando. What's your last name? Okay. ¿Cuál es tu apellido? Entonces aquí ven ustedes, pueden poner her con minúscula, con mayúsculas. Pueden poner our con minúscula o con mayúsculas. O pueden poner your con minúsculas o con mayúsculas. Vi en uno del que mandaron, como que habían, creo que en esta fue. Fíjense bien que solo tienen que colocar lo que dice la indicación.
Complete the conversation with the possessive, solo estas palabras. Pero a veces se le pone, por ejemplo, what's your last name again? A veces por pregunta se le pone acá el signo de interrogación para complementarlo, pero no. Entonces, solo a la palabrita que pide. Y ahí estamos, ¿ok? Y lo importante es seguir el hilo de la conversación. Aquí es Matt, le dice Tony, ¿ok? Y le está presentando a Jennifer Miller. Dice, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Hey, Tony, esta es mi amiga. Su nombre es Jennifer Miller. ¿Ok? Luego, the next one. Dice, instructions, rellene los espacios en blanco. Y no, aparece en español. This one, oh, yes. The blanks with the correct form of B. Ok, excuse me. Are you? Miss Brown? No? No, it's not. I am not. No, I'm not. Or no, I am not. Okay. Ella está allá. She's over there. Ella está allá. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you. Okay, y ahí estamos. ¿No? Pueden poner R con las respectivas respuestas de mayúscula, minúscula. No, I am not, que puede ser contractado o sin contractar. Y acepta las dos. She is también acepta las dos. Contracción y sin contracción. Y el it's que acepta también. Bueno, aquí solo acepta la contracción. Esto es lo que a veces puede salirles mal o estar. En esta no se ve que acepte la forma completa. Sí, teacher, porque a mí en la que va she is lo ponía con contracción y no me lo agarraba. Y en esta también, mire, por ejemplo, en it's no acepta la forma completa. Sí. En eso, en ninguno agarra la contracción. Ajá. Entonces se pone separado. Exacto. Porque igual me pasó que la compañera lo ponía así. Uh-huh. Me daba. O sea, estamos igual que en los detalles de los ejercicios anteriores. Hay que ir probando. Pero esos son los detalles quizás que hay que ir viendo. Luego, en esta es de check the correct response. Goodbye. Have a nice day. Okay. Thank you. See you later. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. Despedida. Hi. How are you? Not bad. Thanks. Not bad. Thanks. Good evening, Beth. Hello. Hello. How are you, Mr. Smith? Hello. How are you, Ms. Smith? Right, Mr. Smith. So this is una un saludo, okay? Y ahí estamos. Hay que buscar cuál es la que hace juego con la oración que va al inicio. Then we have ahí no hay ningún problema con esas respuestas, por favor, de marcar. Por lo general, en estas tampoco casi no se da problemas porque solo de marcarlas. Okay, no hay palabra escrita. What are these? Ajá, plural. This one? They are. Plural. What? Are these? Ajá, plural. And no? No. They are. No, they're not. They are not. No, that doesn't matter. Is this? Book singular? This? No, it isn't. No, it's not. It is done. An address book. Okay, then we have. Also, they are correct, right?
Estas aquí, si se equivocan en una, sí les va a dar mal, entonces una de las otras dos opciones. Okay, aquí sí no es cuestión de lectura, sino que es de dejar. Esta, por ejemplo, me salió mala. No me la marca dos veces porque ya la cambié. Ok. Good. This is a conversation. Use the correct prepositions. Ok. Aquí lo mismo. Como solo es de seleccionar una de las preposiciones, no les va a dar mayor problema. Solamente que pongan la correcta. Por ejemplo, there, briefcase. Entonces, there, what are the on keys? On, okay, they're on, mm-hmm. on the briefcase. Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's next to the briefcase. Okay, number three. Under. It's under the briefcase. Under the briefcase. Correct. And are these books? On two. In front of, right? In front of. In front of, under, next to, and on. And then you can see the reference location. Okay, what is the, what it, does it refer to? This one also, this is, aquí es donde, en esta si hay que escribir, aquí es donde a veces se da algún issue, right? For example, we have to use the correct answers. From Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we? We are. Are. The yeah, next we are. One. We are. Oh? Mm-hmm. Are you from? Are you from Tokyo? No, we are not. Ajá, porque aquí, no, dice, aquí dice plural, we're not. Entonces tienen que poner no. We're no. We are not. Y hasta ahí, porque hasta el not arriba. Okay. O podemos usar también la contracción. Y la última. We are from. We are. We are from Kyoto. ¿Por qué usamos aquí? Porque dice... Ok, ahí estamos. Y estas son las posibles respuestas, con o sin contracción, la última. Esta va con o sin. Esta R puede ser mayúscula o minúscula. Igual aquí, pues R pueden ser mayúsculas, minúsculas o combinadas. Ok, esta no hay mayor problema. El último es complete the conversation, right? Then you have look. You can say, oh, he's a new student. Who's that? Porque nos estamos refiriendo a una persona. Who's that? I think his name is Chain Kuo. What's his name? Correct. And the last one? Where he from? Estamos hablando ya de la nacionalidad. Where is he from? What's his name? And his name. Okay, entonces solo en aquellas que vimos ahí ya los apóstrofes son los que tienen algún pequeño detalle. Estas son las que hay que tener cuidado. Okay, y esta es la teacher, última. Pero esos porcentajes al final no van a afectar, o sí. Cuando son error de plataforma por la apóstrofe. Cuando les decía, como les decía al inicio, o sea, como son mínimos, no les va a afectar. O sea, sí va a afectar, de afectar, sí, la palabra afectar sí cabe. Porque, o sea, les va a disminuir un poco, pero no es que les va a disminuir. Por ejemplo, aquí yo le doy submit. Entonces me está dando 12.5 de 12.5. Entonces, si yo cometiera aquí un error, le doy 8.
Y tengo este, hacer esta la sección que va a tener. Ah, okay, okay. No es que le va a salir cero. Entonces, esos ese, digamos, ese porcentaje es el que le va a disminuir. O sea, no es que aquí sale siempre un puntaje. Entonces, no le va a disminuir como que 2-3 puntos de una sola vez, toda la nota. Pero en este caso, teacher, si digamos, se corrigen, lo que sucede es que al corregirlo, uh-huh. si ha tenido varias malas, ya le da el puntaje igual, completo. Lo que no sé es si por el número de intentos le resta. No, hasta donde yo tengo entendido, no. Pueden hacerlo las veces que quieran. O sea, no sé, no es, hasta donde tengo entendido, no es. Me imagino que sí debe haber tal vez ya que mucha insistencia, tal vez, no sé cuántas veces, pero hasta donde tengo entendido, no. Es para práctica incluso. No pues sé. No habría ningún problema, porque al corregirlas, el puntaje se lo da al máximo. Sí, no, es cuando las corrigen, si las corrigen, les va a dar el máximo. Si las dejan así, entonces les va a disminuir y va a aparecer la nota que les acabo de mostrar. Pero si lo corrigen, no. Ahí les da el 100. Okay. O sea que sí se puede corregir. Por eso cuando consultan y se van a corregir. Ahora está practicando. Al teacher. Ok. Bueno. Está practicando. Ajá. No resta. Exacto, exactamente. No le va a restar. Ok, los dejo. Les voy a dar vacación mañana porque han trabajado duro. Entonces, tres días, como siempre, tres días de vacación. Ok, nos vemos el lunes. Terminen. Yo sí, termínenlo. Si me doy cuenta que alguien no lo ha terminado, se conecta mañana a clase conmigo. Todo lo que no lo he entregado. Ok. Ok, teacher, thank you. Okay, vamos a trabajar de 8 a 12 de la noche. No. Okay, bye bye. Good night, teacher. Thank you. Goodbye, teacher. Thanks. Bye bye. Thank you, teacher. Good Monday.